¿Ah? ¿Ya es de mañana? Ah, dormí como un tronco. Voy a llegar tarde. Para sacar la X. ¡Hola! La clase comenzó hace 20 minutos. Llegas muy tarde. Esto es inaceptable. No más excusas. Dilo, no lo escupas. Oh, de ninguna manera. No voy a permitir que eso suceda. La invisibilidad es el camino a seguir. Deséame suerte. No me presten atención, solo estoy de paso. No puede ser. ¿Esa es Molly? ¿Qué está haciendo? ¡Shh! Ni una palabra. Tengo que llegar a mi asiento. Dejen de mirarme, chicos. Veamos. Espera un segundo. ¡Molly! ¡Molly! ¿Estás aquí? Eso es extraño. Ella nunca falta a la escuela. ¡Hola! ¡Hola! Estoy aquí. Quería responder la pregunta. Buenos días. Oh, un choque de puños. Genial. ¿Y para ti? Son las caderas. Asombroso. Hazel, arriba. Bienvenida. Un abrazo, por favor. Ven aquí. Amo a mis niños. ¿Qué estás esperando? Por favor, que no sea el dulce. Por favor, que no sea el dulce. Oh, caray. Acabo de comprar esto. Ahora siéntate. Ve. Tú, gira. Ah, bien. Oh, ¿así? Estoy tan nervioso. No me gusta cómo se ve eso. Buenos días. Sí, lo será. Vamos a ver. ¿Y bien? Parece que ese abanico es mío ahora. ¿En serio? Ah, aquí tienes. Gracias, me encanta. ¡Ve! Ah, soy un hombre afortunado. ¿Puedes agitar eso más rápido, por favor? Odio la detención. Todo lo que hice fue ir al baño. Todos lo hacen. Afortunadamente tengo un truco bajo la manga. Oye, te estoy mirando. Bla, 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 como sea. ¿Cómo va todo por allá abajo? Casi termino. Una maestra está haciendo mi trabajo de detención. ¡Wow! ¡Oh, maestra, he terminado! ¿Ya? Déjame ver. ¡Mira esto! Será mejor que no me decepciones. ¡Oh! ¡Realmente lo hiciste! ¡Estoy impresionada! ¡Me encanta esta canción! ¡Mira estos movimientos! Estoy tan cansada. Entonces, ¿cómo ves? Es bastante fácil. ¿Y sí? No, mantente despierta. Presta atención. No se permite dormir en clase. Quizás solo descanse mis ojos. ¿Estás bien? Esto es un poco raro. Solo quiero dormir. ¿En serio? Solo hay una cosa para hacer. Necesitas una almohada suave. Esto debería ser el truco. He hecho algunos ajustes. La pasaré por encima de tu cabeza. Listo, así está mucho mejor. Dulces sueños. Tan suave. Oh, casi lo olvido. Mejor termino tu trabajo de clase. Esto no debería tomar mucho tiempo. Ella estará tan sorprendida. Es lo menos que puedo hacer. Todo listo, es hora de irme. Oh, está durmiendo como un bebé. Todo esto estará en el examen. Tengo mucho sueño. No puedo prestar atención. Oye, estoy hablando. ¿Estás escuchando? Ah, sí, claro. Oh, no. No lo harás. Ahora va a ver. Es hora de divertirse. Tantas opciones. Oh, esto se ve bien. Podría ser un desastre. ¿Qué más tengo? Ah, esto nunca me decepciona. En realidad, quizás no. ¿No? ¡Nah! Oh, ¡esto está mejor! ¡Nunca me ha fallado! ¡Se ve tan tranquila! ¡No por mucho tiempo! ¡Despierta! ¿Qué diablos? ¿Por qué hiciste eso? ¡Eso fue muy divertido! ¡Haz tu trabajo! Ok, solo relájate.
¿Quién puede responder esta pregunta? ¿Alguien? ¡Oh, yo! Easy. Yes. Ven aquí. Esto es tan emocionante. Aquí tienes. Espera un segundo. Estoy confundida. ¿Un poco de ayuda? Puedes hacerlo. Lo intentaré. Eso fue bastante fácil. Ok. Te falta una... ¡Vamos! ¿En serio? No había pensado en eso. Pero bueno, ¿qué tal esto? ¡Wow! ¡Buen intento! Pero no es del todo correcto. Déjame ayudarte. Primero vamos a limpiar esto. ¿Qué estás haciendo? ¡Trabajé duro en eso! Así está mejor. Lo intentaremos de nuevo. Estamos escribiendo la palabra Anne. Justo así. ¿Ves? No fue tan difícil. Es hora de una recompensa. Esta es la mejor parte. Tantas opciones. Elige uno. Este. Me pregunto qué será. ¡Guau! ¡Es dulce! Espera, ¿solo uno? Quiero más. Bueno, está bien. Puedes quedarte con estos dulces. Te los has ganado. ¡Guau! ¡Nene! Eso es malo. Buen trabajo, Izzy. ¿Quién sigue? ¡Yo, yo! ¡Guau! ¡Son tan entusiastas! Ok, Sonny. ¡Vamos! ¡Es fácil! ¿Quién puede responder a eso? ¿Quién será mi primera víctima? Supongo que yo lo haré. ¡Lo intentaré! Sonny, ven tú. Deséame suerte. La necesitaré. Toma la tiza. Está bien, puedo hacer esto. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¡Me engañaste! Tu tiempo comienza ahora. Pero, mejor me apuro. Por ahora voy bien. Mírala, está entrando en pánico. Vamos, continúa. Tic-tac, Sonny. Casi termino. Vas a fracasar. Te quedaste sin tiempo. ¡Alto! Solo un segundo más, por favor. No, has fallado. Quédate quieta. ¡No! ¡Guau! Odio esta clase. Quiero a mi mamá. ¿Quién sigue? Ven aquí. No hay nada como una ducha refrescante. ¡Qué bien sienta! El agua es tan aburrida. Prefiero el oro. Solo quiero lo mejor. Con eso debería bastar. ¡Splash, splash! El dinero es muy bien para mi piel. Realmente ayuda a que brille. Imagina usar una esponja. ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! ¡Ojalá mi pelo fuera así! ¡Mamá! ¡Tienes que lavarme el pelo! No hay problema, cariño. No te muevas. Esa agua se ve diferente. No recuerdo que fuera tan verde. Quizá no se dé cuenta. Eso está mejor. ¡Caramba! ¡Eso tiene mala pinta! ¡Mi pelo va a quedar increíble! ¡Espera! ¡Ew! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Estoy tan aburrida! Quiero que esto termine. ¡Ojo! ¡Salgamos de aquí! ¡Me leíste la mente! ¡Esa fue la clase más larga de todas! Este bolso es de la temporada pasada. Esto puede ir a la basura. ¡Oh, mayordomo! ¡Llamo, señora! ¡Vuelvo enseguida! Tengo la mejor selección de bolsos para ti. Déjame ver eso. No lo creo. ¿Qué más tienes? ¡Échales un vistazo! Es brillante, pero no soy yo. Bueno, queda este. ¿Me estás tomando el pelo? Paso. Me has vuelto a decepcionar. Oh, hice lo que pude. Un momento. Tengo una idea. ¡Ese es mi dinero de bolsillo! Créeme, sé lo que hago. Solo necesito hacer algunas modificaciones. Ok, mira esto. Creo que te va a gustar. ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Es justo lo que necesito! ¡No es justo! Quizá pueda hacer algo con mi bolso. ¡Sí! ¡Tengo una idea! Necesitaré una regla y un bolígrafo. Trazaré líneas sobre la bolsa. Lo haré hasta el final. Bien, ahora haré una línea vertical, pero usaré un bolígrafo rojo. ¡Es justo lo que necesito! Ahora escribiré en la bolsa con un bolígrafo negro. Esbocé algunas palabras con un lápiz. Eso me servirá de guía. Incluso dibujé un bonito corazón de amor. Lo coloraré de rojo. ¡Y ya está! ¡Tiene una pinta increíble!
¡Hey, Sunny! ¡Mira esto! ¡Parece un cuaderno! ¡Tengo que irme! ¿Listos para el examen? Me aseguraré de que sea súper difícil. ¿Espera un examen? ¿Eh? ¿Es hoy? ¡No he estudiado! ¿Qué es esto? Espera, tengo una idea. ¡Oner! ¡Haz lo tuyo! ¡Qué emocionante! ¡Esta es buena! ¡Vamos, deprisa! ¿Se supone que esto es difícil? ¡Por fin! ¡Ya has tomado tu tiempo! ¡Te lo has ganado! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Cuando quieras! ¡Soy inteligente y rico! ¡Woohoo! ¡No parece justo! ¡No pasa nada! ¡Aquí tengo todas las respuestas! ¡Lo sé! ¡El maestro de geografía es tan lindo! ¡Espera! ¡Madison! ¡Es mi lista de compra! ¡Sin trampas! ¡Valió la pena intentarlo! ¡Sin trampas! Bien, lo tiraré a la basura. ¿Ah? ¿Esto podría ser útil? Sí, esto funcionará. Me pondré cinta en la mano. Entonces le pegaré mi mano. Aquí tengo todas las respuestas. Ahora moldearé plastilina encima. Me aseguraré de cubrirlo. Necesito suavizarlo. Así. Luego le echo el maquillaje. Eso debería bastar. Ahora lo mezclaré. Usaré una esponja de maquillaje para esto. Quiero una capa uniforme. Y ahora voy a actuar con naturalidad. ¿Qué haces? Nada, ¿ves? Puedes continuar. ¡Ja! ¡Cayó en la trampa! ¡Voy a mirar! ¡Y aprobaré este examen! ¡Ja! ¡Qué lista soy! ¡Sin duda un 10! Eso es muy extraño. En fin, ya he terminado. ¡He acabado! ¡Sí! ¡Quieta ahí, Madison! No tienes caramelos, ¿verdad? ¡Lo encontraré! ¿Es realmente necesario? ¡Ajá! ¡Una chocolatina! ¡Lo sabía! ¡Entrégalo! ¡No! ¡Eso no va a ocurrir! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Necesito derretir mi barra de chocolate! ¡La frotaré entre mis manos! ¡Eso debería bastar! ¡Ahora necesitaré mis gafas de sol! ¡Voy a echar el chocolate en las lentes! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Me lo comería ahora mismo! ¡Se me hace agua la boca! ¡Ahora yo haré el otro lado! ¡Quiero hasta la última gota de chocolate! ¡Ya no necesito esto! ¡Ahora puedo ponérmelos! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Has vuelto! ¡Tranquila! ¡Ella puede oler el miedo! ¡Quítate las gafas de sol! ¡Eso tiene mala pinta! ¡Lo siento mucho! ¡Fue un accidente de paracaidismo! ¡Bien, sigue! ¡Pobre chica! 4000, 5000... ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Es la hora de un bocadillo! ¡Voy a disfrutar con esto! ¡Niam, niam! ¡Oh! ¡Será mejor que me deshaga de esto! ¿Ah? ¿Eso es chocolate? ¡Parece delicioso! ¡Me está dando hambre! ¡Mayordomo! ¡Sus dulces manjares, señora! ¡Atrapada! ¡Ni se te ocurra! ¡Ey! ¡Ocúpate de esto! ¡Puedes contar conmigo! ¡Ahora nadie te molestará! ¡Es como si fueras invisible! ¡No puedo olvidar el cartel! ¡Así está mejor! ¡No pasarás! ¡Qué delicia! ¿Podría acostumbrarme a esto? ¡Ok, clase! ¿Ah? ¿Qué está pasando allí? ¡Shh! ¡Estás arruinando el momento! ¡No hagas ruido! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Esta es mi clase! Otro día, otro dólar. No puedo dejar entrar a cualquiera clase. ¡Alto ahí! ¿Sabes quién soy, verdad? Espera a que papá se entere de esto. No estará contento. De acuerdo. Thank you. Solo es un poco de cambio. Lo dejaré ahí. Niños ricos. Esa guardia de seguridad da miedo. Me pone muy nerviosa. Ok, aquí voy. Puedo hacerlo. Solo actúa con naturalidad. ¡Quieta! ¿Esa cosa es segura? Sabía que iba a hacer eso. No, no puedes entrar. Vete de aquí, eres pobre. No tienes que ser tan mala. ¿Pero qué? Ay, eso sí que dolió. ¿En qué aterricé? ¿Ah? ¿Son diamantes? ¡Wow! ¡Son diamantes! ¿Notas algo diferente en mí? ¿Quizás un poco de brillo? ¿Entonces puedo entrar ahora? Dejaré que el escáner decida. Tengo un buen presentimiento. ¿Ah? Dice rica.
No lo entiendo. Pero el escáner no miente. ¡Adelante! ¿De verdad? Quiero decir, obviamente. Será mejor que me prepare para la clase. Necesitaré mis libros. Me pregunto qué aprenderemos hoy. Espero que sea algo interesante. Oh, bien, llegué a tiempo. El avión tuvo que parar para repostar. ¿Podemos empezar esto? Tengo reservas para cenar. ¡Guau! ¡Mira ese cuaderno! Lo sé, es muy especial. Espera a ver esto. ¡No! ¡No puede ser! ¡Y mira mi teléfono! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Quiero tocarlo! ¡Oh, no lo harás! Es genial, ¿no? Estoy de uno para unos cupcakes. Los añadiré a mi cuaderno. Se ve increíble. Está bien estar celosa. Mi cuaderno es muy aburrido. Nunca logro tener cosas bonitas. ¡Oh, la vida es tan injusta! Espera un segundo. Sé lo que hay que hacer. Empezaré recortando estas imágenes. Esto me está dando hambre. Ok, esa es la última. Pero aún queda trabajo por hacer. Sabía que tenía que haber seguido la receta. ¡Voy pasando! No me prestes atención, solo necesito encontrar una cosa. ¡Ajá! Esto es lo que busco. No, el croissant, no. Necesito este papel de horno. Solo tengo que ser silenciosa. No puedo dejar que me vea. ¡Es el crimen perfecto! Solo un poco más. Corté el papel de horno en cuadrados. Ahora pondré los dibujos encima. A continuación los cubriré con cinta adhesiva. Quiero que quede liso. No puede tener pliegues. Ahora los cortaré. Me tomaré mi tiempo. Tengo que seguir el patrón. Se ve bastante bien. Ahora puedo despegar el papel de horno y pegarlo en mi cuaderno. Se ve increíble. Haré lo mismo con el resto. ¡Wow! ¡Ya se ve genial! No podemos olvidarnos de la pizza. Oye, Alex, echa un vistazo a esto. ¿Ve? Los colores, las imágenes. ¡Wow! ¡Me encanta! Esperaba que dijeras eso. ¿Qué es esta bazofia? Hola, tomaré un tazón de... eso. ¿Fui a la escuela de cocina para esto? Ni siquiera sé lo que es. Yo lo llamo cosa verde. Aquí tienes. Es un poco viscoso. Espera. Tómate tu tiempo. Sal de mi cucharón. Y necesito un cuenco. Lo tengo. ¡Ah, que lo disfrutes! ¡Mira esto! ¡Comida gratis! De ninguna manera voy a comer eso. Pediré comida para llevar. Esto tiene buena pinta. Los grumos le dan más sabor. ¡Qué rico! ¡No puedo esperar! ¡Qué asco! ¿Cómo puede comer eso? ¡Mayordomo! ¡Ah, esto me gusta más! Gracias, mayordomo. Prefiero las cosas buenas de la vida. Y no hay nada mejor que sushi fresco. Se ve delicioso. Se me hace agua la boca. Espera, ¿qué es ese zumbido? ¡Es una mosca! ¡Y está en mi sushi! ¿Qué voy a hacer? ¡Está arruinado! ¡Voy a vomitar! No es para tanto. Es solo una mosca. Oye, Alex, ¿puedo comer esto? Adelante. Espero que te sientas mejor. ¡Lárgate, mosca! ¡Elegante! ¡Eso es muy rico! No puedo creer que me hagan sentar en el suelo. Es muy difícil hacer mi trabajo. ¿Ah? ¿Está lloviendo dinero? ¿Qué está pasando? Y luego me dieron un diamante. ¡Uno! ¿Puedes creerlo? La clase está a punto de empezar. ¡Oh! ¡Justo a tiempo! Oh, tengo que irme. Hablemos más tarde. ¿A dónde vas? ¡Alto ahí! ¿Cuál es el problema? Déjame echarte un vistazo. No tengo tiempo para esto. Justo lo que pensaba. No llevas camisa. Ya lo veremos. ¡Hey! Papá, envía el helicóptero ahora mismo. ¡Uf! ¿Qué está pasando? ¡Nos están raptando! ¡Corran por su vida! Oh, una entrega especial solo para mí. Gracias, chicos. Esto es justo lo que necesito. Voy a ponérmelo. Esto debería funcionar. Lo meteré dentro. Tengo que verme bien. ¡Ja! Siempre lo hago. Es la hora del espectáculo. ¿Puedo ir a clase ahora? Espera. Ah, mucho mejor.
cumples los requisitos. Disculpa las molestias. Oh, gracias. ¿Qué voy a hacer? Tal vez pueda esconder mi ropa. Espera ahí. Necesito ver tu atuendo. Deja de moverte. Me gusta este juego. ¡Basta ya! ¡Suficiente! ¡Tada! ¡Buen intento! Pero solo quiero ir a clase. Espera, tengo una idea. Cortaré un trozo de papel así. Entonces me lo pondré alrededor del cuello. Hace un bonito collar. Hagámoslo. ¡Wow! Estoy impresionada. Es un collar muy fino. Entra. ¡Gracias! Mira esto, Alex. Muy elegante, ¿no? Prefiero la seda italiana al papel. Pero yo hago mis propias reglas. No uso collares. Esto pertenece a la basura. ¿En serio? Será mejor que saque papel para clase. Oh, me olvidé de eso. Supongo que tendré que usar esto. A la moda y práctico. Apuesta que tu camisa no puede hacer eso. Oh, uf, esto es duro. Hay mucho que aprender. Dímelo a mí. No entiendo nada de esto. No tiene ningún sentido. Tengo notas por todas partes. Tengo que organizarlas mejor. Supongo que debería empezar. ¿Así es como lo haces? Yo prefiero usar esto. ¿Ah? ¿Qué es eso? Mira esto. Pondré el papel aquí. Entonces giraré la manivela. Trituro el papel. Es muy rápido y fácil. ¡Wow! ¡Es asombroso! Ojalá yo también tuviera una trituradora. Ya sé. Tengo mis propias trituradoras. Hacen el trabajo igual de bien. Esto se siente genial. ¡Y listo! Pero eso no ordenó mi escritorio. Todavía hay una montaña de papel. Esto es muy interesante. ¡Wow! Alguien dejó un refresco. Y todavía queda algo en la lata. ¿Estoy soñando? Voy a disfrutar esto. ¡Oh, sí! Eso sí que es dar en el clavo. ¡Ja! ¡Qué gracioso! Vaya, son muchos bocadillos. No puedo comerlos y sostener mi teléfono. Pondré mi teléfono aquí. ¡Vamos! ¿Necesitas ayuda? Está bien, lo tengo. ¿Estás seguro? Esto es difícil de ver. Sé lo que hay que hacer. Haré un hueco en la lata. Prueba esto. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Es perfecto! ¡Eres una genio! ¿Papita? Ay, debo actualizar mis noticias con nuevas selfies. ¡Hurra! ¡Se terminó la clase! ¡Hora de checar todas mis redes sociales! ¡Wow! Ella tiene una laptop genial. Y yo lo único que tengo es esta de sobra de mi papá, el rey. ¡Ah! ¡Ya ni siquiera funciona! ¡Ah! ¡Debe ser duro ser una princesa en quiebra! Ok, la apuntalaré. Ay, ¡no sirve de nada! Espera un segundo. Creo que eso servirá. Solo tomaré este marco. Tiene su propia pata para apuntalarse. ¡Oye! ¡Mira lo que hice! ¡Guau! ¡Wow! Espero que la pobreza no sea contagiosa. ¡Oh, gracias! ¡Qué regalo tan encantador! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es esto? Oh, yo pensé que... ¡Toma! ¡Para ti! ¡Ahora vete! ¡Ya no te quiero más aquí! ¡No te detengas! Puedes quedarte con ese pastel. ¡Oh, ok! Bueno, gracias. ¡Wow! ¡Este pastel está lleno de dinero! ¡Y solo sigue saliendo! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¡Quiero todo ese dinero! ¡Soy rica! ¡Esto es fantástico! ¡Ah! ¡Se acaba de ir! ¡Hay otro pastel! ¡Oh, vamos! Debe haber más dinero por aquí. Nada. Y ahora tengo pastel en mis manos. Ah, sí, mi tiara para ejercitarme. Debo usarla correcta para la ocasión. Gracias. Puedes irte. Ah, esto es trabajo duro. Lo haces muy bien, princesa.
Saltar la cuerda es un gran cardio. Y para arriba vamos. Las sentadillas fortalecerán mis piernas y zona media. Debo verme bien en mi trono. Ventílame, por favor. No olvide hidratarse, princesa. Me siento tan bien. Muy bien, hora de comenzar. No hay nada más pesado que cubetas llenas. Solo debo subir ahí. Desearía tener un taburete escalera. Hoy sí que siento el ardor. Tanta basura por recoger. ¡Fío! ¡Qué entrenamiento! ¡Oye! ¡Mis músculos se ven bien fuertes! Muy bien, estoy lista para este día escolar. Aquí está el cuaderno correcto. ¡Oh, hola! ¿Lista para la clase? ¿Mis cosas, por favor? Sí, estas son mis clases. ¡Vete, por favor! Ya tuve suficiente de ti por ahora. Algo no está bien. ¡Oh, sí! ¡Claro! Esta es la clase de mate. Esta es la laptop que necesito. ¿Qué? ¿Batería baja? Los cuadernos y plumas no necesitan pilas. Sí, bueno. Diablos, tiene razón. ¿Qué voy a hacer? Mira, toma. Un pedazo de mi papel. Bueno, gracias. Tomo un lápiz también. Y luego yo dije, perdón, ¿dijiste otro pony? Oye, mira, una fiesta. ¡Estoy en la escuela! ¡Sí! Las princesas fueron hechas para las fiestas. Aunque este vestido no servirá. Necesitaré algo mejor, como esto. Esta sí es vestimenta de princesa para fiestas. ¡Wow! ¡Es hermoso! Supongo que mejor me cambio también. Pensé que me había hecho lo mismo que ella. No debo estar haciéndolo bien. ¿A dónde va esa lata? Oh, al piso, supongo. Ah, debería recogerla. Me espero un segundo. Creo que puedo hacer que esto funcione. Sí, este vestido nuevo resultó tal y como lo imaginé. Me encanta cómo se menea. ¿Cómo estás? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué vestido tan interesante tienes! Oh, gracias. Lo hice yo misma. Bueno, ¿qué opinas de esta fiesta? Espera, justo ahí. Esta película no es gratis. Oh, claro. Un segundo. Bromeas, ¿verdad? No aceptamos cambio. Debe haber algo que pueda hacer. ¿Qué hay de mi corona? Esta cosa está hecha de papel. No, solo aceptamos dinero real. ¡Esto es graciosísimo! ¡No puedo creer que hizo esto! Reír tanto hace que duela mi estómago. ¡Oye, espera ahí! Ah, el dinero es toda una molestia. ¡Toma! Ok. Me pregunto qué hay dentro. ¡No puede ser! ¡Lingotes de oro de verdad! Parece que esto se ha vuelto un evento privado. Y con esta cantidad de dinero, yo me largo de aquí. ¡Palomitas, por favor! ¡Deliciosas! Hora de levantar mis pies y relajarme. Hora de terminar de alistarme.
Este color es perfecto para mí. No me puedo olvidar de mis diamantes y rímel. Y claro, mi perfume hecho especialmente para mí. Y ahora a vestirme. Mi corona, por favor. Perfecto, estoy lista para dormir. Duerma bien, princesa. ¡Wow! ¡Qué pintura tan bonita! La apoyaré en una lámina de plástico. Esto es genial para el estrés. Es como una obra de arte moderno. Probemos algo diferente. Usaré este limpiador para esparcir la pintura por el papel. Debo colgarlo en mi pared. ¿Qué tal un patrón ondulado? ¡Me encanta! Esta vez usaré gotas de pintura. Pasaré la lámina encima. La moveré de lado a lado. ¡Hay tantas posibilidades! Y cada pintura es única. Podría abrir una galería. ¡Me volveré rica! Estoy aburrida. ¿Bromeas? ¡Es hora de comer! Hagámoslo más. ¡Interesante! ¡Aquí vamos! ¡Lo tengo! Lo sé, soy increíble. ¿Crees que pueda superarme? Puedo hacerlo con los ojos cerrados. Mira esto. Voy a dejarte sin palabras. ¡Oh, mi ojo! ¿Qué fue lo que dijiste? Sigue practicando, ya lo lograrás. Quiero que pinten un arco iris y que sea bueno. ¡Adoro los arco iris! Odio los colores. ¿Quién se ríe ahora? ¡No puedo esperar! Hay algo mágico en los arco iris. ¿Qué estás haciendo? Es todo un nerd. ¿Annie? ¿Qué estás esperando? ¡Comienza ya! Sí, debo hacerlo, pero solo uso el negro. Terminemos de una vez. Si quiere un arco iris, le daré un arco iris. Será el mejor arco iris jamás. ¡Terminé! Quería capturar su belleza. ¿Le gusta? Tenemos nuestro propio Van Gogh aquí. ¿Y qué tal tú, Annie? ¡Tara! Está bien, no hace falta aplaudir. ¿Has visto un arco iris de verdad? ¡Ay, esta clase es estúpida! Esto es lo que pienso de su arco iris. Un momento, dame sus marcadores. Los ordenaré como un arco iris. Necesito mi pistola de pegamento, la usaré para pegarlos. Y esperaré a que se seque. Hora de dibujar. Los pasaré por el papel. Crearé un arco con ellos. ¡Wow! Se ve muy bien. Los colores se entrecruzan. ¡Qué manera tan fácil de dibujar! Muy bien, pero aún no termino. Usé un marcador negro para dibujar un arco iris en un folio. ¿Sin colores? Con colores. Increíble, ¿no? ¿Ahora lo ve? Ahora no. ¡Oh, regresó! ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Guau, asombroso! Mi trabajo ya terminó. ¡Un momento! ¡Tienes una camiseta de colores! Pensé que solo usabas negro. ¿Qué? ¡No! ¡No viste nada! No digas una palabra o verás. Mis labios están sellados. Casi termino la tarea. Este dibujo será genial. ¿En serio? Quiero verlo. No es una obra en progreso. Sé paciente. Terminé y es hermoso. ¿Qué opinas? Oh, es... ¿Qué es? ¿Es una papa? Espera, dame ese giro. Oh, ya entiendo. Es un pato. ¿Qué? No. ¡Ya lo sabía! Debo verlo de cerca. Muy, muy, muy de cerca. ¡Ah! ¡Es tan obvio! Es un limón, ¿cierto? No, no es un limón. Claro, es lo que me temía. ¡Qué difícil! ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Es una broma? ¡Claro! ¡Obviamente es una banana! ¿Sabes qué? ¡Olvídalo! Lo siento, cariño. ¿Qué es? ¡Es Pikachu! ¿En serio? ¡Oh, vaya! ¡Oh, veamos mi calificación! ¿Una F? ¡Oh, esto apesta! Estará devastada, pero puedo arreglarlo. Pondré a Pikachu aquí. Debo afilar este lápiz. Eso me recuerda que debo comprar un sacapuntas. ¡Ah, mucho mejor! Tomaré otro lápiz y le pasaré una banda elástica. Haré lo mismo con la otra punta. Ahora copiaré la imagen. Solo debo seguir las líneas. El segundo lápiz dibujará en una hoja en blanco. Es mucho más fácil que sin ayuda. ¡Listo! ¡Se ve muy bien! Ya no necesito esto. Solo falta colorearlo. ¿Qué opinas, Eva? ¡Wow! ¡Es perfecto! ¡Gracias, mamá!
Me prepararé para la escuela. No quiero llegar tarde. Tengo un gran día, cielo. Ve por esa A. ¡Oh, no! ¡Eva! ¡Espera! Tengo hambre. Necesito un bocadillo. Está distraída. Es mi oportunidad. Siempre escondo un bocadillo en caso de emergencia. ¡Ah! ¡Aquí está! Debo ser rápida. Se enfadará si me ve. ¿Eso es un dulce? ¡Oye! Ignore eso. No vio nada. ¿Qué? ¡No te atrevas! ¡No puede detenerme! ¡Eso fue asqueroso, Eva! Me avergüenzo de mí misma, pero no me arrepiento. Fingiré que eso no pasó. Eso no satisfizo mi hambre. Por suerte tengo unas papas. Esto me ayudará. Debo esconderlas. Aquí estará bien. Disimula. Es otro día normal. Saben muy bien. Lo necesitaba. ¡Abre grande! ¡Oh, qué amable! Un momento, eso fue raro. No tengo tres manos. ¿Ah? Hola, Eva. No se permiten papas. ¿Me escuchas? Oh, la escuché. Pero no dijo nada de donas. ¿Qué está pasando ahí? Oh, todo en orden. Te vigilo. Sí, claro, soy más lista que usted. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿Qué? Tengo comezón. Algo no anda bien. Es sigilosa. Hora de unas medidas drásticas. Sabía que este maniquí me ayudaría. Ahora le daré un cambio de look. Así es, ojos en la pizarra. Justo lo que buscaba. Creo que me gané esto. Es la dona más bonita jamás. Glaseado rosa y chispas. Una obra de arte. Nunca subestimes a una mujer calva. Te lo advertí. ¡No! Espere, ¿es calva? ¡Cámela! ¡Ay, es muy injusto! ¡Pero no la coma! ¡Suéltala ahora, Eva! Si tan solo pusieras tanto esfuerzo en tu tarea. Ya basta, ¿entendido? Debo corregir exámenes. Está bien, un momento. Tengo una gran idea. Comenzaré dibujando dos círculos. Y los uniré. Haré lo mismo arriba. Después un patrón de ondas. Lo haré de punta a punta. Y también aquí arriba. Cuando termine, podré pasar al bolígrafo. Eso hará que destaque. Solo debo seguir mi boceto. No cometeré errores. No quiero arruinarlo ahora. Parece una dona. Puedo usar el borrador para borrar el lápiz. Y lo colorearé. Solo pintaré la sección dentro de las ondas. Ese será el glaseado. Se me hace agua la boca. Después pintaré la dona. Usaré un naranja oscuro. Tomaré un lápiz corrector para las chispas. Lo pasaré por el glaseado y le agregaré sombras. Solo debo repasar los bordes. Haré lo mismo con las chispas. Así parece más realista. Creo que ya está. Hora del paso 2. Debo hacer un intercambio. Eres mi dona. Y dejaré el dibujo en la caja. ¿Qué fue eso? Sé que escuché algo. ¿Qué? ¿Algo anda mal? Solo leo mi libro. Muy bien, pero te estoy vigilando. Vaya, los libros si sirven para algo. Puedo esconder mi dona. Muy bien, vayan a su otra clase. Por fin se fueron. Esperaba este momento. Oigan, ¿qué sucede? Esto no es una dona. ¡Me engañaron! ¡Eva! ¡Selfie! Se ve muy bonita. Espero que no sea tarde. Hablando de bonito. ¡Mira, es Kevin! ¡Oh, cielos! ¡Cómo me veo! ¡Oye, Kevin, por aquí! ¡Aquí estás! ¡Esperaba verte! ¡Wow! ¡Es tan apuesto! ¡Haremos una hermosa pareja! Me pregunto cómo llamarán nuestros hijos. ¿Qué importa? ¡Serán adorables! ¡Esperen! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No es lo que crees! ¡Sí, claro! ¡Debo irme! ¡Oh! ¡Vuelvo a estar solo! Oye, Eva, tienes que ver esto. Es muy gracioso. ¡No lo creo! Eso fue grosero. Eva, ahí estás. Te compré una paleta. No, no la quiero. Es de chocolate, tu favorita. ¡No, vete! Se derretirá. Bien, intentémoslo de nuevo. ¡Kevin! Se fue. Esperen. Tal vez puedo usar esto.
Primero debo recortar un círculo en un papel. Le dibujaré una cara. Creo que elegiré el emoji que llora de la risa. Un clásico. Necesito un círculo amarillo y uno rosa. Los pondré sobre el emoji. Decoraré el de arriba con el emoji de corazones. ¡Qué bonito! Solo mírenlo. Le agregaré dos círculos más y dibujaré otro emoji. Creo que este debe estar enfadado. ¡Oh, anímate, amiguito! Le pondré un círculo encima. Le daré la vuelta y le pegaré el palito de paleta. ¡Solo quiero estar feliz! Eva, tienes que ver esto. ¿Qué quieres? Así es como estás ahora. Debemos cambiar esa cara. Muy graciosa. Así es como me siento. ¡Te quiero! Eres mi amiga. ¡Me avergüenzas! Sí, lo sé. Pero es gracioso, ¿no? Supongo que sí. Lo siento, Eva. No quería que eso pasara. Espera. ¿Estás viendo eso? Vaya, eres tan gracioso, Kevin. Eres mi tipo. ¿Tú hiciste eso? Este bolígrafo no es lo suficientemente glamuroso, pero puedo arreglarlo. Sí, ese es más mi estilo. ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Hazlo con mi banana! Oh, vale. ¿Listo? ¿Aquí va? ¡No! ¡Eres como una bruja! ¡Qué genial! Espera, tengo una idea. Espero que esto funcione. ¡Vamos! ¡Oh, eso es tan adorable! ¡Espera! ¡Funciona! ¡Este es el mejor día de mi vida! Sí, eso pasa a menudo. Esto es complicado. Tendré que pensarlo. ¡Vaya! ¡Eso es un montón de mocos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Es muy suave y blandito! ¡Eso es divertido! Yo necesito cambiar de mesa. Me pregunto si habrá más allá arriba. ¡Achú! ¡Sigue así! ¡Vaya, menuda colección de mocos! ¡Tengo una idea! ¡Tendré que saltar el cubo de la basura! ¡Ah, esto es lo que estoy buscando! ¡Esto va a ser ruidoso! ¡Por favor, no! ¡Lo siento! ¡Hay que hacerlo! ¡Es la hora del espectáculo! ¡Toma! ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Hay otro aquí! ¡Y va a estallar! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Nunca me aburriré de eso! ¡Ahora me voy a ensuciar las manos! ¡Eso se siente bien! ¡Deberías probarlo! ¡Lo aplastaré todo junto! ¡Es como hacer un pastel! ¡Está empezando a tomar forma! ¡Pero hay una cosa más! ¡Tiraré basura en él! ¡Así será más especial! ¡Pero aún tendré que mezclarlo! ¡Ah, sí! ¡Esto me gusta más! ¡Se siente tan extraño! ¡Pero en el buen sentido! ¡No puedo parar! ¡Me pregunto hasta dónde puede llegar! ¡Averigüémoslo! ¿Sabes? Eso parece divertido. Siempre dispuesto a servir. Pondré un lingote de oro en este tazón. Y un poco de dinero nunca viene mal. Ahora lo taparé. No puedo revelar mis secretos. Olvidé las palabras mágicas. Quizás si agito la mano funcione. ¡Guau! ¡Realmente lo hice! ¡Que aproveche! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Quiero meter la mano! ¡Vaya! ¡Echa un vistazo! ¡Es una huella de palma! ¡Oh, lo sé! ¡Lo apretaré todo junto! ¡Esto es genial! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Es el slime más caro de la historia! ¡Me merezco lo mejor! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Hace que parezca muy fácil! ¡Podría hacerlo! ¡Pero necesitaré un casco! ¡La seguridad ante todo! ¡Cogeré mi tabla! ¡A rodar! ¡Lo voy a hacer! ¡Nada puede detenerme! ¡Ey, me avisan! ¡Cuidado! ¡No puedo ir más despacio! ¡No! ¡Ah! ¡Muévete, muévete! ¡Voy directo hacia ella! ¡Madison, ¿qué has hecho? ¡Ah! ¡Oh, mira mi camiseta! ¡Eso no importa! ¡Derramaste mi café! Al menos mi casco funcionó. ¿Me estás tomando el pelo? ¡Mi camisa está arruinada! ¡Ahora tendré que cambiarme! ¿Sus camisas, señora? Esta es una elección difícil. Iré con esta. Excelente elección, señora. No tengo camiseta de repuesto. ¡Pero necesito arreglar esto! ¡Es hora de una modificación rápida! Pondré un corazón sobre la mancha. Luego dibujaré alrededor con un bolígrafo. ¡Perfecto!
Ahora dibujaré otra forma. Quiero que parezca una taza. Me tomaré mi tiempo. Tiene que ser perfecto. Añadiré un popote. Luego añadiré algunas sombras. Esto se verá increíble. Ahora dibujaré una cara sonriente. Vamos a probárnoslo. ¡Guau! ¡Lo amo! Es lo que todo amante del café necesita. Tengo que enseñárselo a Sunny. ¿Qué está haciendo? ¿Quién puede responder a este problema? ¿Algún voluntario? No creo que nos haya visto. Déjame ver. ¡No hagas contacto visual! ¡Demasiado tarde! ¡Sunny, ven! Sabía que iba a decir eso. ¡Es tan injusto! Acabemos con esto de una vez. ¡Ah, ya sé! Esto debería facilitar las cosas. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Es el camino del futuro! ¡Guau! ¡Esto es impresionante! ¡Es tan realista! ¡Ey! ¡Quítate eso! ¿Ah? ¿Quién dice eso? ¡Oh! ¡Todavía estoy en clase! Será mejor que lo haga. Esto debería facilitar las cosas. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡He aquí la respuesta! ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¡Estoy impresionado! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Genial dispositivo! Sí, lo sé. Ahora es el momento de relajarse. Necesito trabajar en mi bronceado. ¿Hace calor? ¡Guau! ¿Estás en la playa? ¡Quiero estar en la playa! Ah, no lo creo. ¡No importa! Bien, Madison, eres la siguiente. ¿Qué? ¿Yo? Pero no tengo dispositivos extravagantes. Aunque tengo cartón. Voy a dibujar gafas VR. Ahora lo cortaré. Ahora pasaré una barra de pegamento por encima. Necesito que sea súper pegajoso. Eso debería bastar. Ahora pegaré las respuestas en el cartón. Me aseguraré de tenerlos todos. No quiero equivocarme. Creo que estoy lista. ¡Guau! Es como si realmente estuviera en clase. Así lo soy. Tienes que hacerlo bien. No te preocupes. Tengo mis gafas de realidad virtual. ¡Allá vamos! ¡Veamos! ¡Sí, la conozco! ¡La respuesta es 6! ¡Excelente trabajo! ¡Mis gafas VR hicieron el trabajo! Matthew es tan guapo. ¡Oh, estúpido lápiz! No tengo tiempo para esto. Voy a agarrar otro. ¿Pero qué? ¿Pasa algo, Matthew? No te preocupes, puedo ayudarte. Gracias, Stacy. ¿Pueden hablar más bajo? Estoy tratando de hacerme las uñas. ¡Oh, dame los lápices! Aquí tienes. Puedo usar mi lima de uñas. No eres la única que piensa que Matthew es guapo. Espera, ¿qué? Matthew es mío. Eso es lo que tú piensas. ¡Oh, no! Esto no va bien. Tengo que vencer a Mandy. ¡Listo! Aquí tienes, Matthew. Sí, lo hice. Vaya, gracias, chicas. Esperen. Oh, me pasará su número. Tal vez me invite a una cita. ¿Pueden afilar estos lápices también? ¿Qué? Terminé mi trabajo, me voy de aquí. No te vas a ninguna parte. Por favor. No, nunca te irás. ¡Nos vemos! ¡No, regresa aquí! ¡Ja! ¡Te tengo! ¿No estás olvidando nada? ¡Ah, oh, vamos! Esto es tan injusto. Esperaba que te olvidaras de eso. ¿No? ¡Buena suerte! Hay una razón por la que odio esta clase. Bueno, no hay otra opción. Supongo que será mejor que haga esta prueba. Esa es la actitud. Es mi oportunidad. Por suerte, siempre vengo preparada. ¿Por qué estudiar si puedes copiarte? ¡Oh, esto es interesante! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo, Mandy? ¿Qué está pasando allá atrás? Esto va bien. Podría haber hablado demasiado pronto. Oh, ¿puedo ayudarte? Me gustan tus anteojos. Nadie se copia en mi clase. Lo digo en serio. Buen intento, Mandy. Ahora termina la prueba. ¿Ella cree que ese fue mi único acordeón? Tengo copias. De hecho, es bastante inteligente. ¿Pero qué? ¿Es en serio? No entiendo nada de esto. ¿A quién le importa mientras apruebe? ¡Oh, esto es raro! ¡Mira lo que encontré! ¿Esto es tuyo? ¡Oh, no! Nunca había visto eso antes. Toma, llévate esos trozos de papel. No me digas cómo hacer mi trabajo. Si tan solo pusieras el mismo esfuerzo en tus estudios. ¡Oh, bueno, qué pena! ¡Ella no puede detenerme! Menos mal que compré esta mano falsa. Algo no está bien. ¿Qué está pasando? ¡Actúa natural! ¡No sospecha nada! ¡Oye! Solo actúa natural.
¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, Mandy? No hay nada que ver aquí. Todo es perfectamente normal. Esta es tu última advertencia. Como sea, quizás este chicle me ayude a concentrarme. ¡Oh, sabor a fresa! ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué? ¿No puedo mascar chicle? Se supone que deberías estar terminando tu prueba. ¡Dame eso! Ok, terminé la prueba. Aquí tienes. Espero haber aprobado. Ups, todavía tengo el chicle. Está bien, ya veo. Interesante. Bien hecho. Aprobaste. Gracias. Me tengo que ir. Finalmente puedo salir de aquí. ¡Qué alivio! ¡Adiós! Adiós, Mandy. Siempre es lo mismo con esta chica. Probaré este chicle. No hay nadie cerca y me merezco un pequeño descanso. Se ve bien. Oh, ¿por qué no? Es rico. Espera un minuto. ¡Eso es repugnante! ¿Es papel? Son las respuestas. Volvió a copiarse. No puedo creerlo. ¡Mandy, detente! ¡Mandy, regresa aquí! ¡Mandy! No hay nada como un buen libro. Es mi cosa favorita en el mundo. Solo huele ese papel crujiente. No puedo esperar. Hola, señorita. Gracias por las recomendaciones de libros. Espero que te gusten. No puedo esperar. Es una chica encantadora. ¿Y este libro? ¡Wow! ¡Oh, ahí está! La estuve buscando. Este es mi lugar feliz. Disculpe, lo siento mucho. Perdón, ¿podría ayudarme con esto? Oh, no hay problema, Stacy. La respuesta es bastante simple, mira. Oh, claro. Ya entiendo, gracias. Me alegra haber ayudado. Ahora puedo volver a mi libro. ¿Qué? Perdí el lugar. No puedo tener más distracciones. Necesito encontrar un lugar para terminar este libro. Un lugar tranquilo. ¡Wow! Nunca he leído nada como esto. Oh, este cubículo está ocupado. Voy a tardar. ¡Apúrate! Está ocupado. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Cuál es el punto? Bien, estoy saliendo. ¡Muévete! Es todo tuyo. Toma esto. Oh, esto es asqueroso. Este parece ser un buen lugar. Será mejor que tome los libros para la clase. ¡Shh! Estoy leyendo. Ups, perdón. Ok, eso fue raro. Toma esto. No puedo dejar este libro. ¿Quién tiró eso? ¡Chicas, basta! Espera, esto podría ser útil. Enseguida vuelvo. Pondré mi libro sobre la mesa. Ahora tomaré una liga elástica. La estiraré sobre el libro, justo así. Ahora necesito un clip para el papel. Lo colocaré sobre la liga elástica. Esto me permitirá saber dónde estaba. Cálmense, chicas. Es hora de comenzar la lección. Saquen sus libros. Oh, me estaba divirtiendo. Esta clase es muy interesante. A veces odio tener el pelo largo. Se sigue cayendo sobre mi cara. ¡Oh! ¡Esto es tan molesto! ¿Qué estás haciendo? Oh, por eso uso una diadema. Deberías probarlo alguna vez. ¿Crees que eres tan lista? ¡Oh! ¡Un mensaje! ¡Basta, pelo! ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Quiere que nos veamos! He estado esperando esto tanto tiempo. Espera un minuto. ¡Ugh! Quería besarte a ti, no a tu cabello. ¡Ups! ¡Eso sería un desastre! ¡No puedo dejar que suceda! Debe haber algo que pueda usar. Espero que esto funcione. ¿Qué estoy haciendo? ¡Mandy! ¡Wow! ¡Tu cabello se ve horrible! ¡Tienes que ayudarme! No te daré mi diadema, aunque... Creo que tengo una idea. ¿Qué tal estos clips? ¿Eso? ¿En serio? Ah, gracias por tu ayuda. ¿Qué se supone que haga con esto? Espera. Comenzaré pasando un lápiz por mi cabello. Luego usaré el clip para mantener mi pelo en su lugar. ¡Wow! Esto realmente funcionó. ¡Puedo ver! ¡Y te queda bien! Ok, tengo que irme. Adiós, que te diviertas. Hola, lo siento, llegué tarde. Tuve un día ajetreado, pero estoy aquí ahora. ¡Oh, wow! En serio va a suceder. Esperen, este es un momento privado, chicos. Aquí están los resultados de sus pruebas. ¿Qué? ¿Una F menos? ¡Wow! ¡Debo ser estúpido!
Aquí tienes, Stacy. ¡Ja! ¡Una A más! ¡Mejor suerte la próxima! ¡Oh, sí! ¡Mira esto! ¿Qué estás haciendo? Pasaré el pegamento sobre la calificación. ¿Dónde está? ¡Oh, sí! Siempre tengo una de repuesto para emergencias, ¿sabes? ¿Simplemente llevas eso contigo? ¡Oh, sí! La pegaré en el otro papel. Tengo tantas preguntas en este momento. ¡Ya probé! ¿Quién es el genio ahora? ¡Wow! ¡Eso fue especial! ¡Este póster no se queda en la pared! ¡Oh, por favor, solo pégate! ¡Ah! Eso suena como un trabajo para el señor Pegamento. Hazte a un lado, yo lo resuelvo. ¿Qué? Confía en mí. Conseguiré una capa más tarde. Un movimiento de mi barra de pegamento lo resolverá todo. Ahí tienes. Ya puedes aplaudir. Está bien. Eso es diferente. ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Wow! Esto no puede pasar, pero sé qué hacer. Repararé ese corazón roto. También ves ese sujeto raro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es? No importa, puedes tener esto. ¡Ah, Matthew, gracias! ¿Así que uso una barra de pegamento? ¡Fue tan gracioso! ¡Oh, espera! Lo siento, tengo que atender. ¿Hola? ¡Hola, Jake! ¿Hay una fiesta? ¡Estamos en camino! ¡Ah, qué fue eso! Creo que podría tener un problema. ¡Me he roto las medias! ¡No puedo ir así! ¡Ve tú! ¿Estás segura? Ok, adiós. Adiós, que la pases bien. ¿Por qué esto siempre me pasa a mí? Escucha que tenías un problema. No entres en pánico, sé lo que estoy haciendo. Oh, solo hazlo. Esperaba una reacción mejor que esa. Pasaré el pegamento sobre el desgarro. Bien, ¿y luego qué? El pegamento hará el resto. Reparará el desgarro. Me has hecho tan feliz. ¿Quieres decir wow? Pegamento en barra, siempre me sorprendes. Se podría decir que estoy pegado a ti. ¿Algo bueno por aquí? ¡Lotería! ¡Y está fresca! ¡Tendré una gran cena esta noche! ¿No le sobra una moneda? ¿Qué tal una manzana? ¡Nos vemos! ¡Qué alma tan generosa! Este cupcake de $10 es celestial. ¡Estás apestando mi comida! Así que tienes hambre, ¿eh? ¡Toma! ¡Te engañé! No voy a desperdiciarlo contigo, perdedora. Oh, más gente de la calle. Se acabó. Hora de enseñarle una lección. Cambio de fortunas de aquí hasta la luna. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Este es el peor día de mi vida! ¡Habla por ti! ¡Mi trabajo está hecho! ¡Adiós! Estoy tan aburrida. Me vendría bien un bocadillo. ¿Mayordomo? ¡Hola! ¡Dije hola! Supongo que estoy sola. Esperen, ¿eso es un refrigerador? ¡Mi suerte ya está cambiando! ¡Knock, knock! ¡No puedo comer esta cosa! ¿Quién guardaría esto aquí? ¡Está prácticamente podrida! ¡Podría morderla un poco! ¡Debo estar perdiendo la cabeza! ¡De acuerdo! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Se robó mi basura! Por suerte, tengo muchas más. Oh, ¡por favor, dame algo de comer! ¡Voy a morir de hambre! ¿Sí? No hay nada. Tal vez si lo deseo con todo mi corazón. ¡Ja! ¡Aún nada! Solo me aseguraba. No tengo más opción. Normalmente pongo esto en los hot dogs, pero hoy es una bebida. Una bebida muy tibia. No, no lo abras. ¿Hay algo de comer por aquí? ¡Eres toda mía! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué sucede aquí? ¡No deja de sonar! ¡Cielos! ¡Ay! ¿Quién anda ahí?
¿Todo para mí? ¿Podría acostumbrarme a esto? ¡Adoro las manzanas! ¿Me veo bien? Mis pies necesitan un poco de ayuda. ¿Hay algún calcetín de sobra por aquí? Escuché que necesitabas calzado. ¡Tómalos! ¡Ah! ¡Gracias, hombre de la basura! ¿No hay nada más limpio por aquí? ¡El ratón! Supongo que es mejor que nada. ¡Cuánta mugre! ¡No se sale de la tela! Limpiar no es para mí. ¡Esto podría salvar mi día! El quita esmalte también quita manchas. Coloca un poco en una almohadilla de algodón. Después pásalo por la superficie sucia. ¡Sigue así! ¡Ya casi! ¿Lo ves? ¡Como nuevas! ¡Y súper bonitas! ¡Tarán! ¡Ah! ¿Te molestaría ayudarme con esto? ¡Estás por las tuyas! ¡Ah! ¡Dormí muy bien anoche! ¡No! ¡Díganme que eso no es excremento! ¿Por qué me está pasando esto? ¡Oigan! ¡Como si mi día no pudiera empeorar! ¡Esto no puede ser higiénico! ¿Hay algo bueno por aquí? ¡Veo un pequeño bocadillo! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Este pájaro está arruinando mi vida! Tendré que emparejar las cosas. ¡Malditas calientes en camino! ¿Ya es de día? ¿Este lugar es tan luminoso? ¿Ese es mi desayuno? ¡Gracias! ¡Tengo mucha hambre! Oh, ¿le gustan las servilletas? Claro, lo que usted quiera. Pero probemos de esta manera. ¡Eso fue incómodo! ¡Gracias! ¡Se ve muy apetitoso! ¡Mmm! ¡Es tan dulce! ¿Su tenedor? ¡Oh! Parece que le gustó. Cuando hay que comer, hay que comer. Por suerte, mis uñas se ven impecables. ¡Disculpa! ¡Estoy barriendo el suelo! ¿Ah, sí? ¿Con qué demasiado buena para moverte? De acuerdo, me moveré. Comeré algo mientras espero. ¡Mmm! ¡Nada mal! Muy bien, ya casi termino. Ya no necesito esto. ¡Ven a buscarlo! Nadie me escucha. ¡Limpio y brillante! ¡Wow! ¡Me caigo! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¡Veo estrellas! ¡Ups! ¡Fue mi culpa! ¿Qué sucede aquí? ¡Lo siento! ¡Oh, sí! ¡Estos niños son tan atrevidos! ¡Sé cómo cambiar eso! ¡Te faltó una parte! ¡Sí! ¡Así es! ¡Este es el peor día de mi vida! ¡Ya tengo todos estos atuendos! ¿Más bocadillos? ¡Es la tercera vez hoy! ¡Miren todas esas galletas! ¡No! Un poco de polvo nunca me hizo daño. ¡Kate! ¡No! ¡Usted es mucho mejor que eso! ¡No se atreva a tocar esa galleta! ¡Ya está a salvo! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡No debiste haber hecho eso! ¡Ven! ¡Relájate! ¡Has tenido un día largo! ¿Lo ves? ¡No pasa nada! ¡No, por favor! ¡Insisto! ¡Listo! ¡Acompáñalas con esto! Oh, ¡cuando tú eres feliz, yo soy feliz!
hora de actuar mientras está distraído. Por suerte para mí, es ciego sin sus lentes. Será genial. Haz lo tuyo, Popo. Así está mejor. Haré algunas copias. Atención, es una prueba. No será divertida. Ahí tienes, una para ti. ¡Oye, mira, Popó! ¡La prueba! ¡Se arruinó! Ok, clase, la prueba de hoy comenzará. Madison, aquí tienes. Genial, no estudié. Debí hacerlo. Tal vez me ayuden. Las matemáticas son divertidas. Esto es emocionante. Vaya, le falta una vida. Pero, hola. ¿Oh? ¿Podrías ayudarme? Claro, aunque te costará. Un beso y tendrás las respuestas. No las quiero tanto. ¡No! ¡Qué bicho! Ok, piensa. Vamos, solo son números. Y esto no me ayuda. ¡Es terrible! ¡Vamos, cerebro! Madison, el tiempo corre. ¡Manos a la obra! ¡Lo intento! ¡Ah! ¡Oye! ¿Un beso, verdad? ¡Qué día! ¡Guau! Es solo un beso. Piensa que es tu abuela. ¡Justo en la mejilla! ¡Ah! ¡Enjuague bucal! ¡Se acabó! ¡Oye! ¡Las respuestas! ¡Oh, cierto! ¡Un trato es un trato! ¡Mira! Para esto, escribe la ecuación. Luego, suma los dos números. 6 y 4 es igual a 10. Ahora toma el 2 y réstalo del 10. Lo que nos da 8. Para la siguiente, hacemos lo mismo. Sumamos 2 y 5. Lo que nos da 7. Luego restamos el 2. La respuesta es 5. ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¡Gracias! ¡Puedo hacerlo! La primera es 8. Luego 5. ¡Ella sabe todo! ¡Cuidado! ¿Me ayudas? Bien, te costará un beso. Pues merece la pena. ¡No es justo! ¡Ella es mi novia! ¡Pero qué interesante! ¡Oh, hola! ¡Mira lo que tengo! ¡Un cachorro! ¿Puedo acariciarlo? ¡Sí, se llama Fluffy! ¡Es el nombre perfecto! ¡Es tan linda! ¡Lo es! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Soy tan bonita! ¿Qué? ¡Muévete! ¡No! Como sea, te pagaré para que lo hagas. ¡No, no estoy en venta! ¡Ok! ¡Oh, un lindo cachorrito! ¡Qué injusto! ¿Quién se cree que es? ¡Estoy enojada! ¡Me desquité con esta barra de chocolate! ¿Quieres abrazarla? ¡Me encantaría! ¡Sí, sé cómo vengarme! ¡En silencio! Corto la parte superior del envoltorio. ¡Ahora va a su cuaderno! ¡Listo! ¡Es tan encantadora! ¡Dios! ¡Esa cachorra es la peor! ¡Qué asco! ¡Funcionó! ¡Botaré esto! ¡Volví! ¡Hola, Fluffy! ¡Buena niña! Espero que se comporten durante la prueba y pueden empezar. ¡Ok! ¡Sé todo esto! ¡No sé nada! ¡Tal vez finja un infarto! ¡No! ¡Qué tonto! ¿Chris? ¡Sin hablar! Lo siento, señora. Oye, Madison. ¿Qué? Te doy chocolate si me ayudas. ¿Sabes que amo los dulces? Está bien. Aquí tienes. Genial, debí pensarlo antes. Las respuestas. ¿Buscabas esto? Sí, eso era lo que buscaba. Oye, si lo quieres, las respuestas. Ya te ayudé. ¡Qué molesto eres! Llegando. ¿En serio? Esto va a la basura. ¡Ella lo hizo! ¡Él lo hizo! ¡No lo hice! ¡Claro que sí! ¡Na-ah! ¡Mentiroso! Enseño a vegetales.
Solo quiero leer mi libro. Intentemos de nuevo. Oye, oye, ¿ahora qué? ¿Ves mi chocolate? ¿Y este? Sí, tienes un trato. ¿Cómo hacemos esto? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Lo tengo! Abre el cuaderno y pon cinta adhesiva al borde. Repite en toda la página. Toma una esponja y córtala en trocitos. Pega un trozo en un resaltador. Ahora tienes borrador para quitar lo que escribas. Nadie sospechará. Oye, ¿las quieres? ¡Mira esto! ¿Qué haces? Espera, ahí tienes. Muchas gracias. Nunca habría adivinado eso. ¿Qué ocurre ahí? ¡Oh, nada, profesora! ¿Ve? Debo estar viendo cosas. Estuvo cerca. Oye, dame los chocolates. Un placer negociar contigo. Gran práctica, chicos. Así está mejor. Espera, ¿debería tener cuadernos? ¡Listo! ¿Y la cosa de escribir? ¿Un bolígrafo? ¡Sí! No, aquí no. ¿Qué voy a hacer? Oye, chica lista. ¿Yo? Sí, ¿me das un bolígrafo? Ok, debería tener uno extra. ¡Ese! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Está roto! Oye, chica lista, se dañó. ¿Tienes otro? ¡Ten cuidado! ¡Vaya! ¡Dos seguidos! ¡No vas a creerlo! Toma. Aquí. Toma este. Espero que guardara los recibos. ¡Shh! ¡Chica lista! Este es el último. Ok, bien. Un minuto. Esta caja de jugo puede ser útil. Con este popote. Esto servirá. Desarma un bolígrafo. Pon pegamento a un tubo de tinta. Así. Toma un popote y desliza el tubo. Por todo el pegamento. Bolígrafos que parecen popotes. Nadie los querrá. Vaya, son geniales. ¿Me das un bolígrafo? Son popotes, lo siento. Bien. Oye, hermano, ¿tienes un bolígrafo? ¡Sí! ¡De vuelta a mi trabajo! ¿El tema de hoy es? El unicornio Poppy. El último en terminar pierde. ¡Yo gano! ¡Sí! ¡Yo gano! ¡Nya, nya! ¿Lista? Por favor, nací lista. Será sencillo. ¡Tengo que ganar rápido! ¡Vamos! ¡Ganaré esto fácilmente! ¡Vas a perder! ¡Ja! ¡Sí, claro! ¡Ya casi! El verdadero arte no... ¡Olvídenlo! ¡Tengo que seguir! ¡Mis lápices! ¡Ya no puedo usarlos! ¡Se terminaron! ¡Fuera de aquí! ¿Qué está haciendo? ¿Última sección? ¡Vamos! ¡Debo hacerlo y ganaré! ¡Me faltan lápices! ¿Cómo le va a él? Lento y constante, gana la guerra. ¡No puede ganar! ¡Pero no tengo lápices! Espera, no le quedan lápices. Me voy a arrepentir de esto. Déjame ver. Tengo que ayudarla. Oye, tengo una idea. Este popote ayudará. Toma un popote y pon la punta del lápiz en él. Repite al otro extremo. Ahora tienes un lápiz para escribir y dibujar. No puedo aprovecharme. Oye, son para ti. ¡Lápices! Significa que terminaré mi dibujo. ¡Gracias! No hay problema. Espera. Empieza en 3, 2, 1, ¡ya! La escuela puede ser muy difícil, sobre todo si no entiendes las lecciones. ¡Vean!
¡Vean este truco! ¿Qué? Creo que esto será bueno. Primero, dibujen o imaginen un reloj. Ponemos un signo de resta y empiezan las matemáticas. Funciona en todo el reloj. ¡Tarán! Una forma fácil de restar. ¿Qué? ¡Increíble! De nada. ¿En serio? ¡Oh, vaya! Si crees que este truco fue genial, ya vienen otros en camino. Oh, ¿detención? Sí, el lugar correcto. Ugh, reglas. Bueno, a trabajar. ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Quién creen que son, eh? ¡Me llevará toda la vida! ¡Ay, Dios! ¡Esa chica se ve horrible! ¡Oh, por Dios! ¡Mira su mano! ¡Ah! ¡Parece que lleva toda la vida aquí! ¡Ay! ¡No quiero que eso me pase! ¡Tiene que haber un modo de evitarlo! Espera, ¿quién es ese? ¿Otro estudiante? ¡Se está dando la vuelta! ¡Es bastante vieja! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Es un esqueleto! ¡Qué pesadilla! ¡Debo comenzar antes de que me haga viejo! ¡Literalmente un saco de huesos! ¡Un segundo! ¡Una idea! Primero tomo bolígrafos. Y ahora... ¡una cinta! Elijo una cinta linda. Envuelvo la cinta a los bolígrafos en dos partes. ¡Vamos a probarlos! ¡Mira! ¡Tres líneas a la vez! ¡Ay, soy brillante! ¡Estoy lista para comenzar! Así anoto tres oraciones a la vez. Las dos primeras listas. ¡Funciona muy bien! ¡Mira qué rápido voy! ¡Y listo! ¡Sí! ¡Toma eso, castigo! ¡Me voy de aquí! ¡Eso no es nada justo! ¡La escuela! ¡Oh! ¡Uy! ¿Por qué hace tanto ruido, eh? ¡Oh! ¡Romperé mi récord! ¡Oye, intento estudiar! ¡Ya basta! ¡Oh! ¡Asco! ¡Déjame en paz! ¡Maestra! ¡Usa el teléfono en clases! Mickey, conoces las reglas. ¡Guarda el teléfono! ¡De acuerdo! ¡Eso le enseñará! ¡Uf! ¡Es la peor! ¿Y si lo hago rápido? Solo una vista veloz. ¡Un momento! ¡Tengo una gran idea! ¡Toma una foto de mi rostro!
¡Soy muy astuta! Bien, tengo la foto y mi teléfono. Acomodo la foto sobre mi teléfono. ¡Encaja perfecto! Ahora pegamento. Pongo el pegamento atrás de la funda. ¡Perfecto! Siguiente paso. A pegar la foto. ¡Está quedando genial! ¡Hora de probarlo! Sostendré el teléfono así. ¡Vaya, la biología es asombrosa! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Usa el teléfono otra vez! ¡Maestra! ¡Maestra! Oh. ¡Lo hace de nuevo! ¿Está usando el teléfono? ¡Sí, ahora mismo! Bueno, no veo nada. Deja de interrumpir la clase, ¿sí? ¿Yo? ¿Interrumpir la clase? ¡Funcionó! ¡Gané! ¡Eso no es justo! Hora de comer algo. Hay muchas opciones. 50 centavos. ¿Y estos? No lo sé. ¡Mira qué belleza! ¡Mucha crema! ¡Ese es! ¡Wow! ¡Vienes conmigo! ¿Por qué? ¡En tus sueños, Matthew! ¡Ya me has oído! ¡Muévete! ¡Rayos! ¡Abajo! ¡No! ¡Wow! ¡Estoy enfadado ahora! ¡Lo sé! ¡Por fin! ¿Matt? ¡Hola! ¡Vas a pagar por esto! Aún no he terminado. Espero que estés cómodo ahí adentro, porque las cosas se están poniendo difíciles. La hora del postre. Haz lo que tengas que hacer. ¡Nos vemos! ¡Uf! ¡Me pica la pierna! No puedo creer que sea lunes otra vez. Hace mucho frío aquí. Sí, supongo. Más vale que hoy no haya examen. Sí, lo mismo digo. De todas formas, no estudio. Bien, clase. Es la hora de la prueba. Claro que sí. ¿Los tienes? ¿Te refieres a estos? ¿Quieres saber cómo lo hice? Primero te pones las uñas. Y una vez que están bien apretadas, pégalo en un papel del mismo tamaño. Fácil. Tengo todas las respuestas. Genial. ¿Dónde están los tuyos? Los estás mirando. ¿Ah? Mi refresco. ¡Tada! Ahí están. Inteligente, ¿eh? Además, es súper fácil de hacer. Solo dale la vuelta y escribe aquí las respuestas. Luego dale la vuelta. ¡Es brillante! Lo sé. ¿Listos? Ah, sí. Nací listo. ¡Wow! Es hora de dar la vuelta. Ahí están. Supongo que ahora es el momento. ¡Hola, amigos! Espera un segundo. Y se acabó el tiempo. Bien hecho, clase. ¿Cómo me fue? ¿Y yo? ¡Impresionante! ¡Lo logramos! ¡Yuhu! He aquí el próximo reto. Creo que puedo arreglármelas. O tal vez no. ¡Qué molesto! Los círculos son estúpidos. ¡Otra vez! ¿Soy bueno o no?
¡Wow! Tengo tanta hambre. ¿Fuiste tú? Me salté el desayuno. ¡Qué bueno que traje esto! ¡Hola, amigo! Discúlpame, Emily. ¿Conoces las reglas? Se me olvidó. Da vuelta a los círculos, entonces. Ahora sí que gruñe. No puedo concentrarme. Un momento. El maestro no está mirando, ¿verdad? Tengo un plan que implica algunos círculos. Es decir, pequeños círculos de chocolate. Es la hora del espectáculo. Hagámoslo. Tiene buena pinta. Emily. Oh, metí la pata otra vez. Funcionó de maravilla. Esto es brillante. Oh, quiero un poco. Yo también tengo hambre. Espera, mi caja de creyones. De esto estaba hablando. Es hora de los cereales. ¿He sido claro? Oh, sí. No te molestes si tomo uno. Delicioso. Funciona. Impresionante. ¡Ey! Eso es muy elegante. ¿Quieres un poco? Estoy bien. Oh, espera. ¿Ah? Mira este truco. Solo vierte el cereal aquí. Entonces es hora del pegamento. Y por pegamento me refiero a la leche. Ambos son blancos, ¿verdad? Nada puede interponerse entre un niño y sus cereales. Ni siquiera las reglas de la escuela. Que empiece la fiesta. Espero que el maestro no esté mirando. ¡Wow! ¡Tan elegante! Quizá la clase no sea tan mala. ¿Qué pasa ahí detrás? Solo dibujo, señor. Vale. ¡Ey! ¡Dame un poco de eso! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Ah! ¡Es tan lindo! ¿Puedo acariciarlo? ¿Qué está pasando ahí? He terminado con este juguete. He hecho un pliegue en el papel. Ahora puedo colorearlo. Este amarillo es perfecto para él. No puedo olvidarme de sus mejillas rojas. ¡Ey! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Qué tiene Tina? ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¿Tú hiciste esto? ¡Nos vemos, Pikachu! Me alegro mucho de que se haya acabado la clase. ¡Hora de un delicioso almuerzo! ¡Hola, amiga! Pensé que podríamos caminar juntas. Lo estaba deseando. Sí, yo también. Tengo mucho que contarte. ¿Alguna vez dejas de hablar? Es curioso. Mi madre dice... ¿Ah? Genial, necesitaba algo de potasio. Entonces, ¿dónde estaba? Anoche vi esta película, súper espeluznante. Y entonces yo estaba como... No entres en la casa, espeluznante. Pero aún así lo hicieron. Pero yo no tenía miedo. Un poco de privacidad, por favor. Por fin. Tal vez pueda tener algo de tiempo tranquilo. Nunca para. Es implacable. Espera. Hola, veo que has estado comiendo mucha fibra. ¡Buen trabajo! ¿Tina? ¿Qué? ¿Cómo? Ok, eso fue raro. Eso me recuerda que tengo un sueño loco. ¡No puedo más! ¡Basta ya! ¡Déjame en paz! Bueno, eso fue grosero. No tenía por qué ser mala. Pensé que éramos mejores amigas. Espera un segundo. Tengo una gran idea. Tomaré una tira de papel y dibujaré líneas horizontales en él. Ahora lo marcaré y lo doblaré. Tengo que darle la vuelta. He hecho un bolsillo con otro trozo de papel. Deslizaré la tira larga adentro. Ahora recorto corazones de cartulina de colores. Les pondré pegamento y luego lo pegaré en el papel. Luego apilaré los corazones uno encima de otros. Al tirar el papel, los corazones revelan tiempos más felices. Oh, nos vemos tan adorables. Emma, ¿esto es para ti? ¿Tina? He dicho que me dejes en paz. ¿Qué es esto? Oh, eso es tan dulce. No puedo creer que haya hecho esto. Y hay un mensaje.
Yo también te quiero, Tina. Quizá he sido demasiado dura. ¡Oh, no! ¡Así es como termina! Ven aquí. Este libro es tan absorbente. Es lo mejor que he leído. Mira, Tina, es una pequeña Picasso. Espera un segundo. ¡No! ¡Me siento tan viva! ¡Tina! Quiero decir, fue un tiro impresionante. Pero no tires bolígrafos. Intenta detenerme. Debes tener cuidado, Tina. ¡Eso estuvo cerca! Tenemos que recoger esos bolígrafos. Eres tan desordenada, Tina. Limpia lo que ensucies. Mira esto. Están por todas partes. Espera un momento. Sé cómo arreglar esto. Llevaré mi estuche de maquillaje. Lo vaciaré. Aplicaré pegamento al capuchón del bolígrafo. Ahora lo pegaré. Haré lo mismo con nosotros. Presionaré cada tapa hacia abajo. Quiero asegurarme de que no se salgan. De este modo, todos los bolígrafos estarán en el mismo sitio. Y significa que Tina no puede tirarlos por ahí. Solo me quedan unos cuantos bolígrafos por pegar. Esos son todos. Mira esto, Tina. Vaya, mira eso. Esto me ha inspirado. Una vez que he terminado, puedo volver a colocar el bolígrafo en el capuchón. Inténtalo, Tina. ¡Wow! Esto es impresionante. Tiene todo lo que necesito. Gracias, mamá. Uf, te quiero, honey. ¡Mua! Presta atención, Tina. Esto es importante. Sí, sí, lo que sea. Tengo mucha hambre. Necesito comer algo. Pero no se me permite comer en clase. Me encantaría un poco de caramelo en este momento. Oh. Sé lo que estás pensando, Tina. Pondré este cartel aquí, por si se te olvida. Vaya, te lo tomas muy en serio. Las normas son las normas. Oh, eso parece masticable. Espera, ¿cómo hizo eso? Eso es muy raro. Esta es mi oportunidad. Solo necesito ser sigilosa. Tengo papas en mi bolsa. Qué buena pinta tienen. Agradable y tranquilo. Nadie lo sabrá nunca. Buen intento, Tina. ¿Papas? Son crujientes. Entrégalas. Valía la pena intentarlo. Pero siempre voy un paso por delante. Eso era solo un aperitivo, señuelo. ¿Qué he dicho? Eres un poco molesta, ¿lo sabías? Tómalas. Sé que esto va a funcionar. ¡Ve con Tina! ¡Wow! Esto es pesado. Debe ser una enorme barra de chocolate. ¡Sorpresa! ¿Alguna vez paras? Soy implacable. ¡Casi lo tenía! ¡Oh! Me he quedado sin ideas. ¡Hola, Tina! Mejor me preparo para la clase. Pero primero necesito un bocadillo. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo, Lizzie? Yo, nada. Es solo punta de mi teléfono, ¿no ves? Ah, vale. Lo siento. ¡Ey! ¡Eso es un caramelo! Necesito verlo más de cerca. ¿Cómo lo has hecho? Te contaré mi secreto. En primer lugar, necesitas una funda de teléfono en blanco. Póngale glaseado. Pruebe diferentes colores y sabores. Necesita algo de variedad en la vida. Una vez hecho esto, añadir las chispas. Son tan sabrosas. Luego cúbrelo con mini malvaviscos. Son tan sabrosos. Así de fácil. Un dulce, dulce caramelo. Está tan bueno. Lo mejor es que ni el profesor nunca lo sabrá. Solo necesitas pinceladas ligeras. Luz, lo tengo. ¿Por qué no lo intentas? Parece bastante fácil. Ok, aquí va. Necesito tomar esto. Hasta ahora todo bien. Añadamos más color. No estoy segura de esto. Creo que necesito un pincel más grande. Sí, esto me gusta más. Espera. Debería mezclar los colores. Lo hará más vibrante. Quiero decir que las flores son brillantes y coloridas. ¿Qué tal un poco de rojo? Oh, sí, mira eso. Eso es un desastre. Quizá no fuera tan buena idea después de todo. Conseguiré otra paleta y voy a necesitar más pinceles. Esto es lo que se llama multitarea. He terminado con esto. ¡Siguiente! Lo siento. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué has hecho? ¡Alto! ¡No lo hagas! Este es el último que tenemos. ¡Sí, lo necesito! Déjame enseñarte un pequeño truco de artista. Pondré la paleta sobre la mesa. Luego lo cubriré con film transparente. Lo envolveré alrededor de la paleta y asegúrate de que esté bien apretado. Ahora necesito mi pintura. Puedes colocarlas en las secciones. Entonces está listo para usar. Puedo ensuciarme todo lo que quiera. Mezclemos toda la pintura. Creo que he terminado.
Enrollaré el envoltorio de plástico y la paleta está limpia. El envoltorio de plástico puede ir a la basura. Aquí tienes. No olvides el envoltorio de plástico. Ah, sí. Gracias. Exprésate, Tina. Será mejor que tome mis cosas para la clase. Buena idea. Oh, mira esto. Es mi nuevo juego de bolígrafos. Tiene todos los colores que puedas desear. Es lo mejor. Vaya, realmente lo es. Yo también tengo bolígrafos. Espera a ver esto. Oh, eso es bastante decepcionante. Este bolígrafo ha visto días mejores. Oh, olvidémonos de esto. Al menos tengo estos marcadores. Uf, esto se ve mejor. Vaya, es un artista increíble. ¿Va todo bien, Tina? Claro que sí. Creo que me creyó. Wow, mira eso. Los colores se mezclan. Tengo una gran idea. Empezaré dibujando una llama. Ahora tengo que presionar los bolígrafos juntos. Esperaré a que los colores se mezclen entre sí. Ya es suficiente. Ahora voy a colorear la llama. Empieza como rojo. Y luego a medida que baja se vuelve naranja. Y luego amarillo. Es un gran efecto. Pero no he terminado. Ahora tengo que cortarlo. Tiene muy buena pinta. Pegaré las llamas a mi cuaderno. ¡Wow! ¡Me encanta, Tina! ¿Puedo tener esos? Puedes llevarte mis bolígrafos. ¡Vaya, es un trato! ¡Vaya! Voy a crear unas obras de artes increíbles con esto. Voy a añadir un poco de sombra aquí. Realmente marcará la diferencia en mi pintura. Es una tarea muy compleja. Realmente creo que he captado la esencia del tema. Sí, lo hice. ¿Cómo te va? ¡Wow! ¿Eso es aterrador? Precisamente por eso me gusta. Pero necesita más pintura negra. Es mucho mejor que el mío. Tengo que hacer algo al respecto. Esto va a la basura. Esta vez sé qué hacer. Dibujaré alrededor de mi mano. No puede ser más preciso. A ver cómo lo superas. Eso está muy bien. Sigue siendo mejor que mi dibujo. No puedo dejar que nadie lo vea. ¡Ay! ¿Te importa? ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué? No, no, por favor, no me hagas daño. Oh, una llamada. Sí, eso pensaba. Espera, ya sé qué hacer. Haré una foto del cuadro de Merlina. Estás un poco cerca. Tomémonos una selfie, sonríe. Eso es, lo tengo. Pondré mi teléfono de lado. Y luego sostendré un trozo de vidrio en ángulo, así. Usaré cinta adhesiva para mantenerlo en posición. La imagen se proyectará sobre el cristal y el papel. Solo necesito rastrearlo. Es mucho más fácil que dibujar en estilo libre. Una vez hecho el esquema, puedo añadir los detalles. Esta mano tiene muchas cicatrices. Tiene buena pinta. Ahora puedo añadir el color. Es el tono ideal para la piel. Ojalá hubiera pensado en esto antes. Solo añadiré los toques finales. ¡Y ya está! ¡Se ve muy bien! ¡Es una obra maestra! Espera a que el profesor vea esto. ¿Vamos a cambiar el modelo? Ok. ¿Dónde está mi teléfono? Vamos, Merlina, a pintar. No te atrevas. ¿No te gusta la fotografía? ¿Qué tal otra selfie? ¡Hora de la prueba! ¡Ay, me va a ir terrible! ¿Qué voy a hacer? Ojalá hubiera estudiado más. ¿Qué? ¡Pero la prueba! ¡Ay, Dios! ¡Se acaba el tiempo! ¿Por qué el tiempo pasa tan rápido? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡Alto! ¿Quién es esa espía? Hola. Mi nombre es Spy. Puedo ayudar, si quieres. ¡Mira esta prueba! ¿Cómo la resuelvo? Sí, entiendo el problema. Y aquí tengo la solución. Pero que nadie te vea con esto. Es súper secreto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Aficionada, usa los lentes. ¿Ok? ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Puedo verlo todo! ¡Es como si fuera magia!
¡Ay! No, es solo ciencia. ¡Me acabas de salvar! ¡Pero cómo lo hiciste! Está bien, te lo diré. Primero toma unos lentes. Y un marcador rojo. Tendrás que pintar los lentes de ese color. Y también debes cubrirlos completamente. Ya estás lista para probarlos. ¡Luce bien! Con los lentes rojos podrás ver lo que está escrito debajo de los garabatos rojos. ¡Sí, funcionan! Manualidad de espionaje 101. Funciona con todo lo que quieras escribir. Por ejemplo, si quieres suscribirte a un canal. O tal vez si ya te suscribiste y quisieras darle me gusta a un video. Si es que realmente disfrutas del video. En fin, los lentes de espía están listos para usarse. Y también se ven geniales. Bien, lista para esta prueba. Voy a probar este examen. A revisar mi hoja secreta. ¡Está funcionando! ¡Veo las respuestas! ¡Y listo! ¡No reprobaré hoy! ¡Oye! ¡Es mi amiga espía! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¿Oh? ¿A quién estás mirando? De acuerdo. Buen trabajo, supongo. Bien, clase. La prueba comienza ahora. Bueno, puedo hacerlo. La maestra está distraída ahora. Hora de mi arma secreta. Volteo mi borrador. Y ahí está la respuesta. Mickey, no puedo confiar en ti. Entrégame eso. No sabes hacer bien trampa. Dame lo demás también. Bueno, aquí tienes. El libro. La cinta. Bolígrafo. No creas que no vi tu teléfono. ¿Qué? Dámelo también. Pero mira, la batería está muerta. Bueno, puedes dejarlo. Oh, teléfono, ¿por qué me abandonaste? ¡Un minuto! Creo que tengo un plan. Oh, sí. Esto va a ser genial. Tomo el teléfono y una foto suya. Corto la parte de la cámara. Y uso mi hoja de trucos. Debe ser una hoja pequeña para que esto funcione. También la doblo por la mitad. Pongo un poco de pegamento al reverso de la hoja. Y la foto de la cámara va justo arriba. Me aseguro de que esté en su lugar. ¡Perfecto! Mi hoja de trucos está oculta. ¡Lista para la prueba! ¡Oculta a la vista! ¡Será nuestro secreto!
Espero hasta que la maestra no me vea. Y saco mi hoja de trucos. Esta prueba será muy fácil. Primera pregunta lista. ¡Oh! Esto funciona muy bien. ¡Y listo! Debo taparlo muy rápido. ¡Lo hice! ¡Terminé la prueba! Bueno, veamos si reprobaste. Esta está bien. La segunda también. De hecho, todas son correctas. ¡Tienes una A más! No hiciste trampa, ¿cierto? ¡Oh, no! La batería de mi teléfono murió. ¿Recuerda? ¡Sí! ¿La fiesta? ¡Oh! ¿Disculpa? ¡Oh! ¡Mis libros! ¿A quién le importa? ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ni que lo digas! ¡Espera, mi llavero! Se supone que debe estar unido. ¡Oh! ¡Qué mal! Oye, ¿qué es eso? Oye, Alex, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Eso? Lo necesito. Aquí es donde comienza el trabajo. Ahora podemos hacer algo genial. Y un poco de color siempre viene bien. Es tan amarillo como la estrella más brillante. Ahora delinea la parte inferior con rojo. Realmente está comenzando a destacar ahora. ¿Puedes adivinar qué estoy haciendo? Que tiene dos ojos. Y una dulce sonrisa pequeña. Una pequeña y linda estrella, por supuesto. ¿No acaba de alegrar tu día? ¡Oh, mira ese brillo! Y para la parte de atrás, necesito un pegamento extra fuerte. Y un bonito y grande segurito. Y así de simple, está terminada. ¡Eso es realmente genial! ¡Listo! ¡Es mi turno! Pero no voy a ser una estrella. Quiero una bonita y esponjosa nube. Y para eso quiero un azul bonito calmante. ¿No es relajante? Yo también lo creo. Pero aún no he terminado. El azul claro es el tono perfecto. ¿Ves cómo es más dinámico ahora? Pero no puedo olvidar una cara bonita. Ah, ahí está esa sonrisa. Está listo. Ahora el segurito en la parte de atrás. Primero viene el pegamento. Y luego el segurito, así es. Todo listo, mi pequeña nube de lluvia. Es tan linda. También soy un artista, ¿sabes? La llevaré en mi chaqueta. Ya no estoy molesta. Todo está bien, por aquí. ¿Esa es la respuesta? Este problema no es un problema. Espera. Está mojado. ¿Qué? ¿Eso es lluvia? Bueno. Oh, no. Mi trabajo está empapado. El mío también. Todo mi trabajo duro está arruinado. Ah, caray. Mira. Pero podemos darle la vuelta a las cosas. Primero necesito una bonita luna grande. Genial. Ahora un lindo tono magenta. Rosa. Más rosa. Nunca puedes tener suficiente. Solo mira qué hermoso. Me encanta un buen gradiente de colores. Ahora estamos llegando al azul. Pero eso no es todo. El blanco resaltará todos los detalles. Los remolinos son el nombre del juego. Tan majestuoso. Ahora usa más magenta para crear algunas formas divertidas. Los trazos cuidadosos son importantes aquí. Y un poco de brillo, por supuesto.
¿No son bonitas estas joyas azules? ¡Listo! ¡Está terminado! ¿Qué opinas? Eso es genial, pero ahora es mi turno. Mi cuaderno favorito está a punto de mejorar aún más. ¡Que venga el color bebé! Voy a optar por un efecto de mosaico. Solo mira cómo todo encaja perfectamente. Hay que mantenerlo protegido. No te preocupes por el negro. Todo se trata de confiar en el proceso. Una vez que esté seco, usa algo afilado para garabatear encima. ¿Ves todos los colores asomándose? Le dará a esto alta velocidad. Hola, colores bonitos. Genial, ¿verdad? Es único en su tipo. ¿Intercambiamos? ¡Amo una buena luna! Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este.